Yo la A acá con el control, ¿eh? No, fue tipo. La A, sí, fue tipo. ¡Ah, qué mierda! ¿Viste así? Claro, si no perdés, ¿viste? No tocás. Tipo Tomb Raider ahí. Okay. Bueno, gracias. Es una buena manera de empezar una conversación, ¿viste? ¿Cómo anda Mauri? ¿Todo bien? Bien, pero no me digas Mauri. Bueno, pero es tu nombre, pero no somos amigos. Guarre. Bueno. Quiero el traje. Y claro, todo el tema del juego es tipo, quiero el traje, ¿viste? No es tipo, bueno, vamos a hacer un arma más alada o algo. No, quiero el traje. Mirá, estas son las duchas. ¿Dónde me metí? Ay, para acá, sí. Bueno. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. Esa. Quiero el traje. Re gusto llena huevo, Como gurí chico, ¿viste? Ya estamos por salir del warp. Rete Star Trek ahí. Me tiembla el joystick. Sí, salimos. Ah, esa sí es la luna. O sea que estábamos en una estación espacial hoy. Ah, mira. ¿Qué mierda, todo hecho fleco? Sí, capaz que viajamos a otro planeta. Porque hoy, cuando estábamos mirando, ahora estábamos tipo viendo la Tierra, se veía de ahí. Tenía. Sí. No, son minas. Locas en bolas así. ¡Guarre! ¡A la mierda! Bueno. Y acá es donde arrancamos a correr, ¿eh? Bueno, Mauri. Quiero el traje. ¡Guarre! No, Beto, ahora no. Tenemos que cerrar la escotilla. Quiero el traje. ¡Corre, Mauri! ¡Qué mierda! Desde que soy un jodido ingeniero, wow, re. Ah, ¿viste? Ahí está. Bien, Mauri, para allá. Vamos. Corre. Quiero mi traje. Wow. Ok. A la mía. Gravedad cero, gravedad activa. Oh, vidrios, vidrios, se están rompiendo los vidrios. Oh, mira la vida. Ok, me muero. Ahí está el traje. Vos, ahora tenés una velocidad, Mauri, para llegar antes que yo. Esas animaciones media tipo como. Pero venía atrás. No, no, pero el tipo estaba adelante en realidad. Más muchacho. Esa, Mauri. Ya está, soy pro. Soy Iron Man.
al mango. ¿Dónde mierda era? Ah, estas cosas, había que activar esto. Hay que romper la... ¿Cómo era esto? Bueno, soltalo vos, Pauri. Ahí lo bajé. ¿Falta otro del otro lado? No, acá. Ahí está. Activando, dice. Bueno. ¿Vos vas en la plataforma? No, voy a la acá. No puedo ralentizarla. Hay que dispararle a las minas. Para que voy a cambiarla. ¡No, no, no! Ok. Y así es como el Beto se muere contra un pedazo de metal. ¡La mierda! Cuando quise acordar lo tenía encima, vos. Ahí está para las minas. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, bueno, bueno. Bueno, y hay que pasar por allá adentro. ¡Oh! Ahora te tocó a vos. Estas son las mejores partes, viste, que uno muere y muere y muere y muere. Estas cosas son las que más me gustan de los juegos estos, así. Las caídas libres. ¡Ay! ¡No! ¿Y eso? Ni, o sea, es que ni lo vi. Bueno. No puedo ralentizarla. ¡Ay, no, no! Me había olvidado disparar a la mina. ¡No, no, no, no! Bueno, la mina esa, pero me la... Usted comiste una y yo me comí las tres que venían después. Bueno, hay que dispararle, me había olvidado. Oh. Ahí está. Chao, hasta mañana. No puedo ralentizarla. Intenta girar hacia mí. Casi puedo alcanzaros. ¿No se vaya a poner a cargar ahora? ¡No, no, no! ¡Qué divino! Y así tipo se pasaban tipo 2 horas y estábamos acá vos y yo. Che, tipo, y esto fue el gameplay de 3 horas 45 minutos para pasar la primera pantalla. Entre que vos y yo moríamos ahí. ¡No! Ah, sí, ¿vieron? Está complicado. La práctica hace el maestro. Estas minas de mierda. Ay, 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 ay. Vos sabés que hay un hierrito ahí que se ve que le tiene un cariño bárbaro. Ahí viene Mauri y te abraza así. El tema son las minas estas de mierda. Ay, ay, ay. Nos chocamos entre nosotros, lo que pasa. Ay, 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 acá hay que pasar por el medio, cuidado. Ay, Mauri. ¡Para, dispara! Cuidado los pedazos, cuidado los pedazos. Paramos demasiado rápido, estamos acelerando el pedo. No, 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 no. Vale, que vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Hay que dispararle a las minas. Aguarda con la plancha esta, yo no sé por dónde mierda era. Ay, 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 esta no me acuerdo por dónde era. Dale que llegamos. Sí. Agárrate. No, la puta madre. Ahí está. A la mierda. Bueno, zafamos, zafamos. Bueno, la pasamos, gracias. Somos pro. Morimos como 50 veces. ¿Eh? Bueno. Parece que no hay energía. No hay forma de activar las puertas de carga. Creo que hay una manivela en la otra puerta. ¿La veis? Sí. Veré si puedo entrar.
tenemos oxígeno. Bueno. ¿Hay rastro de Ellis? No. Parece que por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Intentaré abrir las puertas. Tengo el traje, borré. Ah, mira. Isaac, el SOS de Eli viene de dentro. ¿Dónde era? De la nave, pero no puedo dejar a Rosen y a Locke. Mándame las coordenadas, iré a mirar. Ya está, no te alejes mucho. Es una orden. Opa. Dios, hay ataúdes por todas partes. Menuda masacre. Ejecuciones. ¿Por qué dices eso? Sangre en las paredes a la altura de la cabeza. Parece que activaron una contención por parte. ¿Podemos agujerearla? No. Es muy fácil. Pero quizás se abra si logro conectar. Ah, ya la traías vos. Bueno, curso en la UTU para... ¡Ah, está la otra! ¡Sacala vos! ¡Sacala la otra! ¿Está trancada? Capaz que había que activarlo, había que... Mejor que esta, bueno. Repetaba. Una bomba nuclear tiraba. Ahí me dejó. Opa. Ranura de arma izquierda. Renueve arma derecha. No me convence los tiritos de estos tipos en ráfaga. Esto no me... Ahí va, está, ahí es lo que tengo. Qué lindo ruidito. Hola. Tengo Twitchy. La mierda, estaba durmiendo, el bicho. ¿Ese?
Nah. Es para acá, Ten tu arma preparada y acerques a los conductos de ventilación. Si se acercan, dispara a las extremidades. ¿Entendido? ¿Me has entendido? De acuerdo. Bueno. Interesante. La shotgun, no hay como la shotgun, bro. Un shotgunazo, estás en el lorn. ¿Y pudiste tener el arma de juego tuyo, huevo? Ahí pasó uno. Hasta mañana. Toma. Yo tengo un arma de la ametralladora, pero no sé por qué es tan mala, vos. Ah, estos pendejos. ¿No eran los bebés estos? Son la propia porquería. Bueno. ¿Dónde está el de arriba? ¡Ay! ¿Me agarró? ¿Me pegó? Ah, qué porquería, bicho del orco. Bueno. ¿Subí vos o subo yo? No mire para arriba, me querés ver la cola. Verdad que aparecías vos otra vez acá arriba, como siempre. Sí, no, tipo. Eso tipo de los juegos, vos. ¿Norton, estás ahí? Sí. Ay, esto está re salado. Eso los contendrá de momento. Bueno. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de... Había que activarlo, ¿no? O algo de eso. Bueno. No, es acá, ¿eh? ¡Qué mierda! ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo ya. Capaz que había que bajar acá. Vos andás para la otra punta y bajá uno y yo bajo el otro. Bajé. Una. Ah, no, pará. Pará. Mantenerlo ahí, que creo que uno tiene que quedarse acá a activarlo. Pará, a ver, dale. No. ¿Dónde? Ah, el cosito ese está. Claro, uno tiene que bajar y el otro tiene que dispararle o algo de eso. Pará. Ahí está, esto. Ahí viene el bicho.
Vamos al otro. No sé ni dónde está. ¿Dónde? Vení, vení, ¿qué? Bajalo vos que yo lo... Porque con el mouse bajarlo es todo un tema. No, 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 pero acá tenés que bajar acá vos. O sea, tenemos que activar la bobina, que ella ya quedó con electricidad, falta esta. Bueno, le afloje hasta que quede activada. Ahí está, ¿no ves? Vamos a la otra. Acá viene un pichón, mirá. ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no! ¡Qué hijo de...! ¡No me matan! ¡Me matan! ¡Ayúdame! Me agarraron entre dos ahí. ¡Ay, me muero, me muero, me muero, me muero! Me morí. Estaba en la otra punta yo. Y bueno. Me agarraron entre dos ahí. ¡Qué porquería, vos! ¿Vení? Dale, baja. Bueno. Bueno, hay que activar el otro. Vamos. 7 balas, ten. Bueno. ¿Nos queda una? Esos son los bichos grandes. Nos queda este, nos falta este. ¿No? Sí, nos falta este. Ahí viene. Cuidado atrás. Bueno, ahora sí. Para acá. Está bloqueado. Capaz que hay que activar aquello. Ahí está. Pero la puta madre con los bebés de mierda es. Nos vemos en la aguja. Bueno. Acá es. En curso, dice. No, 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 está, se ve que está subiendo en un ascensor. ¿Qué mierda el ruido ese? Yo baja algo, te juro, le pego el shotganazo más grande en la cabeza. Ay, te juro, pensé que había un bicho y era de la gente. Ay, más brisca, loca esta. Corre. No andaba conmigo, en el 2 andaba conmigo, era loca esta. Sí, por eso, dejaste la cosa de ahí. Viste, no la ves por un ratito y ya está con otro ya.
No, no es pequeña, hay que estar inclinada, boludo. Pero qué pelotudo. Borre. Sí, sí, vos sabés que tampoco tuviste lesión, ¿no? Estabas más apurada. La cosa que más me sorprendió de este juego es que si vos jugaste el 2, la mina pierde un ojo. Y acá está con los dos ojos. Re que estaba sentado los programadores, así era tipo como, che, está todo igual, ¿no? Se continúa la historia, es Isaac, sí, sí, está todo bien, no nos olvidamos de algún detalle, no, no, no. Mientras tanto, el de la animación del loco era tipo, le agregó el ojo, no le importó para nada. Bueno. Yo, vos sabés que a mí no me convence para nada el arma esta, tipo que tengo como secundaria, vamos a decir así. La de la shotgun está increíble, pero esta, no sé qué le pasa. Hay algo como que no me, esta no me llama, bro. Esto capaz que, a ver. Qué porquería. No. Bueno, está ahí, le hice algo, pero en realidad no le hice nada. Está buenísimo. Yo creo que tenía planos para nuevo. A ver. Ah, tenía planos, sí. Ay, mirá esta. Favorita que me ganó. Escopeta con estabilización ampliada. Me fijaba puta, daño ligero. Hay unas armas que están espectaculares, te digo, pero. ¿Cómo está? Bueno, cuando quiera, vamos. Sí, para acá. ¿Sabes qué? Voy a usar el arma esta de la ametralladora con la espada media rara esa. Porque cuando se me gasten las balas y empiecen a venir los bichos, esto medio salado. Por lo menos tengo que tener la shotgun ahí. Ok. Ahí viene algo, ¿o qué porquería? Bueno, ahora estamos re mirando para arriba y se abre la puerta, se nos vienen de la puerta. Vos mirá para arriba, yo miro para la puerta. Está en la puerta. Ah, mirá. Está, por lo menos le reventé el coso ahí. Bájame esto. Vamos, vamos, vamos. Esa, hasta mañana, bicho de mierda. ¡A la mierda! ¡No! Me la recontra, tío. Listo. Hay que bajar el otro. Un correr. Este. Trabajo en equipo. Esa. Ahora va a salir el bicho de vuelta. Tomá, Gil. No, 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 no. No. Tomá. Vamos, vamos. A la otra nos queda una. Nos queda esta. Viene uno allá atrás. Mata al bicho. Voy, voy. Bájalo, 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 bájalo. Dale, dale, dale. Allá viene uno corriendo. Ah, nos da, nos da, nos da, nos da. Viene allá atrás tuyo. Para ver si no viene alguno acá de estos voladores. Vamos.
Active. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que irnos a la mierda. ¡Ve atrás! Esa. Estamos caradores, vos. Olvídate. Próximamente en cines. Vamos a ver. Che, el capítulo 1 estaba medio largo, eh. Era tipo, vamos a grabar un ratito, viste, para subir a YouTube ahí, tipo. Jugamos el capítulo 1 nomás. Ah, está, no hay drama. Ah, pará, ¿qué era eso? Es para cargar de cosas, ¿no? Pará, esto paso acá, paso. Pasa rápido. No, mira esto. Ah, qué divino. Listo. No me preguntes cómo mierda pasé, pero pasé. ¿Y acá? Ahora que no sé ni para dónde mierda es. Ah, es para acá, eh. Qué boludo, la puerta estaba al lado. Es como yo una vez que fui a Punta del Este y le digo, disculpame, ¿Devoto dónde está? Ahí, un bruto cartel decía Devoto. Mirá vos, no te puedo creer. Bueno, acá tengo que hackear los dos acá. Si mal no recuerdo, teníamos que tratar de ponerlo paralelo a las cosas. Tratar de ir moviéndolo hoy. No, todavía no me acuerdo, ahora vamos a ver. Para, era ahí. No, acá, yo acá y vos en el otro. Dale. Toca. Tenías que tocar la A. Harto hacker. Toca la E. Wow. ¿Viste? Las tecnologías del futuro son circulitos para hackear, ¿viste? La boludez más grande que existía. ¿Qué mierda? No, no. Vi que sonaba algo. ¡Ah, la mierda! Está mal. Hasta los ruidos del ascensor me asustan, vos. Y este lo estoy jugando, mira, yo lo jugué, lo terminé solo, pero no sé si jugué de día, qué mierda, como siempre había alguien conmigo, pero yo solo, este tipo de juego así, no, soy lo más cagón que hay. Me hicieron grabar a Outland, lo grise. Sí. No, debería continuarlo, viste, o sea, de donde quedé, pero es como que no me da. Sí, eso, tipo, lo que pasa es que claro, o sea, yo no, viste, como nunca jugué, no sé si había que estar cuidando el tema de la batería y eso. Más yo dije que hay una mina hablando ahí, el loco tipo está ahí y era, le estaba hablando por radio. Las efigies. O instrucciones. O porque está recontra loca. Este no es un planeta cualquiera, Aisa. Hallaron el origen, la cuna de la efigie. Tiene que estar de coña. Reagrupémonos en la sala de control. Allí planearemos el siguiente paso. Clark, espabila. Vamos, Clark. Estoy re drogado yo. Aquí
aquí Buckle. Hemos localizado los restos de un transbordador llamado. Si logramos que funcione, podemos ir con él a la superficie del planeta. Ni hablar. Si lo encontramos, nos largamos cagando leche. Sea, Robert. Si no detenemos a las efigies, no habrá lugar al... Cagando leche. Esto es gallego, boludo. Nos vamos de aquí cagando leches. La Terra Nova, pero hay una caminata. Debían de tener algún modo de viajar de una nave a otra. Si es así, lo encontraremos. Che, ahora que me puedo pensar, este juego no tiene capítulo. ¿O sí? Bueno, ese ruidito no me gusta para nada. Ah, terminamos el juego. Usted tiene 80 horas grabadas. No le da espacio en el disco. ¿Quiere eliminar las fotos porno? No, elimine gameplay. Qué porquería. Estoy demasiado tranquilo, tío, caminando como soy yo. Mirá vos. What the fuck? Curate, Mauri. Ah, está, ya está. Estamos re serio ahí. Yo estoy demasiado serio por el cagazo que tengo. Me aparece cada bicho, boludo. Aparte me saltan todos adelante. No te saltan, amo, me saltan a mí. Bueno. Bueno. Acá está la piba, mirá. ¿Es el lavavajilla, o el skip? O el que lava la ropa, ¡Sí! ¡Sí! Sí, Mauri, se nos cumplió el sueño, Set de traje de leyendas de Dead Space desbloqueado. Uru, bueno, más. Sí, obvio que cambiar traje. Pará. N7. Ingeniería. Ártico. Legionario está bueno. Arqueólogo. Elite. Traje de asalto de primera línea utilizado por la división. Tecnología avanzada de supervivencia y apoyo biofísico. Mira, como soy fanático del Mass Effect, esta mañana. Sí, chao. Están todos divinos los otros trajes, pero. Y ahora soy Iron Man con la Mark 48. Bueno. Esa, con toda la facha ahora. ¡Oh! Muy bien. Las mejoras Drive creo que... ¿Verdad? Más, ¿qué pasó? No te puedo creer. Y bueno, de última lo dejamos acá. ¿No quedó grabado atrás? Bueno. Hola. Y bueno, está. Como podemos ver, se bloqueó, está hermoso, el internet anda divino. Esto fue Dead Space 3 con Mauri y el Beto. Si les gusta, me gusta suscribirse. Y está, nos vemos en la próxima edición. ¿Está? Chao, chao.